Buenas tardes a todos. Estaba viendo en el tablón de anuncios que había un compañero que estaba comentando que no había podido ver la clase. No sé si al final logró. Don Jeremías, creo que era que decía que no pudo ver el video. Sí, licenciado, no lo pude, o sea, no me dio chance a abrir el video. Es poco lo que le escucho, fíjese, mi amigo. Vamos a dar más audio aquí. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Sí, viera que no me dejó dar lugar a abrir para ver el video. Ah, ya. Vamos a verificar. Que ¿Los no demás me dejó compañeros sí entrar lograron lo que agarra ver la el video? competencia de. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tardes? Licenciado, sí, en mi caso yo sí pude abrirlo, de hecho, estoy Colocamos a las personas que queremos que abriéndolo ahora gobiernen. mismo otra vez y Entonces, sí, deja pero principalmente perfectamente. tiene que existir ese No sé los elemento que demás la población compañeros. desee. Sí, licenciado, sí se pudo abrir. Yo también lo intenté Ah, abrir ayer y sí me dejó. bueno, perfecto. Yo también hice la prueba ahorita nuevamente para verificar, pero me imagino que entonces sí es algún inconveniente propiamente del compañero. Entonces, tal vez solo le pediría yo que pruebe con otra computadora, en otro dispositivo. Porque es lo único que se me ocurre, que tal vez no tenga algún software para poder reproducir o algo, ¿verdad? Lo único que se me puede ocurrir en este momento, porque pueden ser tantas cosas, pero sí, yo tuve la duda si en algún momento fuera por alguna cuestión de permisos que no les permitieran, pero sí veo que sí les permitió abrirlo a los demás compañeros, entonces pues ahí sí que la consideración del caso con su persona por la misma situación, y esperemos que en otra Okay, gracias, máquina pues licenciado. sí se Bye. Voy a pueda, intentar. por Gracias, favor. licenciado. Hombre, a usted muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio para no atrasarnos mucho en el tema. Y pues vamos a finalizar las formas de derecho que estábamos platicando la sesión anterior. ¿Solo me recuerdan ustedes si hablamos del derecho constitucional general o nos quedamos en el derecho constitucional comparado? Sí recuerdo que hablamos del particular, pero ya no estoy muy seguro si hablamos de las otras dos. Hasta donde yo recuerdo, quedamos en derecho constitucional general. En el general, llegamos a la C entonces. A, B, C. O sea, nos tocaría derecho constitucional internacional, ¿verdad? Así es, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Así es, Lick. Así es. Perfecto. Pues, bueno, entonces, dentro de las características que encontró, las formas que encontramos del derecho constitucional internacional, pues nos dice acá en la diapositiva que es un conjunto normativo que en este caso sirvió para poder dar legitimidad al diferente accionar de muchas organizaciones, en este caso comunitarias, y que al mismo tiempo permitía también sustentar la vigencia de los diversos tratados, convenios, pactos y concordatos suscritos por los estados que integran la comunidad internacional. Se recordarán ustedes que la semana anterior abordamos nosotros el tema, pero en la sesión anterior abordamos el tema cuando hablamos del derecho constitucional particular, de la Organización de las Naciones Unidas, que estaba compuesta por 193 estados. Entonces, pues de ahí empieza a surgir ese tema del derecho constitucional internacional. Esto radica, pues básicamente, que a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se dieron muchos acontecimientos, por ejemplo, los bombardeos atómicos de, no sé si ustedes escucharon hablar sobre Nagasaki e Hiroshima. Ese tipo de guerras o de malas prácticas, pues, ocasionó muchos daños irreversibles en el mundo. Pues ya básicamente la humanidad se preocupó vivamente por evitar, en este caso, pues una tercera conflagración general o mundial o global, es decir, una tercera guerra mundial. Entonces, pues,
Era evidente que esos resultados iban a ser catastróficos para toda la forma de vida en el planeta. Contrario censo, ¿qué pasaría ahorita si Estados Unidos con la OTAN se pone en guerra con Rusia? O sea, yo creo que posiblemente nos extinguimos en esta situación. Entonces, porque tenemos armas atómicas, armas supersónicas, creo que en cuestión de 5 horas, si no es que menos, se puede venir un misil intercontinental de China para Estados Unidos y viceversa. Entonces, básicamente, pues se acabaría con el mundo. Entonces, todo eso han tratado de irlo previendo desde todas esas situaciones. Y por eso fue que a partir de la Segunda Guerra Mundial se dio esta creación de organizaciones, de entidades multinacionales. O sea, no solamente podemos hablar de esa organización de universal, de la ONU o la Organización de las Naciones Unidas, sino que podemos verlo en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en América tenemos la Organización de los Estados Americanos. Si nos vamos a pensar en Europa, tenemos a la Unión Europea. Y así sucesivamente, en África va a tener su representación, en Asia y Oceanía, pues también de la misma manera. Entonces, pues, a raíz directamente de esta Organización de las Naciones Unidas, se fijó un objetivo principal que en este caso era, y lo sigue siendo, básicamente la búsqueda de la paz de forma, en este caso, duradera en todo el globo terráqueo, o sea, no solamente en un espacio determinado, sino pues en todo el mundo, en todos los continentes. Entonces, básicamente ese mismo espíritu fue el que se ha suscrito a raíz de una serie de tratados. En este mismo sentido, pues básicamente podemos decir que se ha emitido un apreciable número de declaraciones, en este caso concernientes al tema muy importante que son los derechos humanos, y también a la integración de la comunidad internacional. Y estas pues van o han venido dando nacimiento a nuevas disciplinas jurídicas. Y entonces, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho de integración, el derecho internacional humanitario, el derecho comunitario, etcétera. Entonces, pues, como ustedes van a ir comprendiendo, de una forma fácil para poder lograr esta estabilidad, se desarrolló pues una especie de seguridad jurídica para todos los estados. Entonces, lo que se hizo fue crear un nuevo orden internacional que básicamente tuvo que elaborarse un sistema jurídico común, o sea, que fuera reconocido por todos los estados, o sea, como que habláramos el mismo idioma. Entonces, este aludido sistema básicamente se derivó en un cuerpo normativo fundamental que es muy semejante a las constituciones estatales, a la constitución de cada país o de cada estado. Entonces, pues básicamente este conjunto normativo sirvió para poder dar legitimidad al accionar de las organizaciones comunitarias y también al mismo tiempo para poder sustentar la vigencia de esos diversos tratados, convenios, pactos y concordatos que han sido suscritos por los estados que integran esa denominada comunidad internacional. Entonces, ese tipo de normativa fundamental, que es, digamos, supraestatal, es objeto de estudio del derecho constitucional internacional. Entonces, esta normatividad debe de organizarse, o mejor dicho, debe de constitucionalizar a las diferentes entidades internacionales o transnacionales. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de tratados, convenios y pactos. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan ustedes esas palabras, compañeros? Son acuerdos de voluntades, Lick, se podría decir, entre un país y otro sobre alguna norma jurídica. Sí, ¿y alguien más que nos quiera apoyar en esa parte? Acuerdo de negociaciones también entre países, licenciado. Son acuerdos comerciales también, licenciado, como los tratados de libre comercio. Ajá, gracias, Ariel. Con respecto a lo ¿Es de mutuo o por inconstitucionalidad que se dio con la ley de femicidio. ¿Qué Perdón, causa Mayra, ¿me usted podrías cree, repetir? licenciado? Solo, Con perdón, la Mayra. inconstitucionalidad que habían planteado contra la ley de femicidio, pero que al final no se logró, ¿verdad?
Cuéntenos un poquito más, Mayra, del tema este para que los compañeros puedan comprender de qué estamos hablando. Pues fue algo que propusieron en contra, que fuera inconstitucional porque no era de derecho de igualdades. Entonces, entre lo que estaba leyendo yo en el documento era de que no se pudo hacer porque también era un tratado internacional, algo así. No terminé de leer yo el documento, pero eso es lo que entendí. Y Muy eso bien, fue una de gracias. las que ayudó. Gracias, Mayra. Vamos a escuchar a Elizabeth, creo que también estaba interviniendo. Ah, sí, licenciado, estaba diciendo que el Pacto de San José. Muy bien, les agradezco a todos por sus interpretaciones. Existen diferentes convenios, diferentes tratados a nivel internacional que deben de ser, en este caso, pues aceptados y también ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, principalmente el convenio de Viena crea las relaciones consulares, las relaciones diplomáticas, los convenios de Ginebra, pues van dando también, por ejemplo, pauta al tema del derecho de la guerra y cuáles son como que las normas que se van a seguir dentro de todo este proceso. Y de igual manera, pues hay algunas declaraciones relacionadas al tema de los derechos humanos. También hay otro tipo de convenios que se llevan, en este caso, como decía don Ariel Armando, al tema de tratados comerciales, o sea, tratados de libre comercio que pueden ser bilaterales o multilaterales. Cuando hablamos de bilaterales, nos referimos a que son entre dos estados. Y bilaterales o multilaterales, pero multilaterales, trilaterales, cuando son dos o más estados los que intervienen dentro de esa situación. Entonces, estos crean pues una especie de libre comercio para poder comercializar sus productos, definir temas de aranceles y otro tipo de peculiaridades. Pero si regresamos al tema de en materia de derechos humanos y en materia internacional, pues básicamente van a existir tratados y convenios que van a normar el tema relativo, por ejemplo, a la niñez. Entonces hay convenciones sobre la niñez, hay convenciones sobre el derecho al trabajo, sobre la explotación infantil y así sucesivamente, pues vamos a ir encontrando nosotros muchos de estos tratados que al ser reconocidos por el Estado de Guatemala, estos deben de aceptarse. Entonces, ustedes creo que en derecho 1 o derecho 2, pues ya vieron cómo era la formación de una ley, cuál era todo el proceso y cómo era que entraba en vigencia una ley. No sé si realmente ustedes ya vieron esa parte. Sí, licenciado. Sí, perfecto. Les pregunto eso, pues, para ver desde dónde puedo partir yo en el análisis que les estoy comentando. Porque cuando ustedes, por ejemplo, ya han aprobado, o sea, conocen que el Congreso de la República conoce es el que aprueba los diferentes decretos. Entonces, cuando hablamos en materia internacional acerca de un tratado, pues este lo conoce primero, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, igual lo conoce el presidente, y luego de todo el trámite, digamos, internacional, debe de ser conocido en el estado que lo está firmando. O sea, se firma, pensémoslo, en Cuba, en La Habana, o en Costa Rica, o en Panamá, en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, este, para que entre en vigencia en Guatemala, debe de ser, en este caso, pues, aprobado por el Congreso de la República. Y esto va a ser a través de un decreto. Entonces, decreto ley o decreto número tal, tal, tal. Y entonces ahí va a reconocer a ese tratado internacional. Pero, digamos, para que pueda entrar en vigencia a nivel internacional, se necesita que aparte que haya sido aceptado por el Estado de Guatemala, haya sido ratificado. Y aquí también va a entrar muchas veces a consideración la Corte de Constitucionalidad, en virtud que debe de hacerse ese control de constitucionalidad y control de convencionalidad para poder determinar si efectivamente no hay alguna contrariedad, alguna contradicción sobre los preceptos constitucionales, o sea que pueda ser inconstitucional. Entonces, como dijimos anteriormente en la pirámide de Kelsen,
van a haber normas que van a estar a la par de la Constitución y otras que van a estar abajo. Pero, digamos, no puede estar ninguna supeditada o encima de la Constitución, en ese caso, pues los tratados de derechos humanos, se dice que tienen esa calidad de que están por encima del derecho nacional. Pero cuando decimos encima del derecho nacional, no quiere decir que están encima de la Constitución, sino que van a estar a la par. Entonces, estas no pueden tergiversar lo que dice la Constitución. Y se va a aplicar, digamos, las normas convencionales o las convenciones internacionales cuando ya haya, se haya agotado la definitividad de la, de las normas nacionales. Si a usted le hicieron un debido proceso, pero considera que no se le hizo justicia porque se le violentaron derechos constitucionales que están plasmados no solo en la Constitución, sino también en esta normativa internacional, entonces usted ya puede ir a buscar esa protección porque se está violentando también una Declaración Universal de Derechos Humanos o una convención específica. Entonces, por eso me interesaba un poquito que ustedes comprendieran esa parte para que vayamos como que en la misma sintonía. ¿Alguna duda hasta el momento? Lick, una pregunta, disculpe. ¿Sí? Constitucionalidad, disculpe, no se me quedó claro. Perdone, repítame. Los dos controles que hace la Corte de Constitucionalidad, no me quedó claro, o sea, ¿cuáles son? Ah, muy bien. Es que existe un control de constitucionalidad y otro control de convencionalidad. Entonces, el control de constitucionalidad es el que va a aplicarse en este caso sobre las normas constitucionales. Entonces, mientras que el de convencionalidad va a ser, valga la redundancia, a través de las diferentes convenciones que se han suscrito por el parte del Estado de Guatemala. Entonces, el juez tiene que interpretar cuál norma es la que es aplicable al caso concreto, o sea, cuál es la que, por así decirlo, favorece más para poderla aplicar. Pero esta no debe de reñir, digamos, con el ordenamiento jurídico interno. Entonces, si es contraria, entonces no se puede aplicar per se la pena de muerte. Entonces, es una norma jurídica vigente en Guatemala, pero no se aplica. ¿Por qué cree usted que no se aplica, Jeremías? ¿Cuál? Disculpe, no le está... La no pena de muerte. Ah, la pena de muerte. Pues a mi criterio, porque tal vez no llena tal vez todos los requisitos que los convenios y asimismo la la Corte de Constitucionalidad no la da por aprobada, porque como se dice que lleva un proceso todo eso, y si no llena todos los requisitos, imagino que por lo mismo no se puede aplicar. A mi criterio, eso es lo que yo pienso, no sé. No, Jeremías, ahí sí estamos equivocados. Y ahorita, pues, hay cuatro personas que nos pidieron la palabra ahorita y se las vamos a dar en su orden. A Miguel, a Blanca y a Vivi. Buenas noches, licenciado. ¿Será porque la pena de muerte será inconstitucional, ya que la Constitución pues, nos asegura el derecho a la vida? Gracias, Vivi. Vamos a escuchar a otras personas ahí para hacer este pequeño ejercicio. Blanca, por favor. Buenas noches, licenciado. Porque Guatemala está adscrito al Convenio de Derechos Humanos. Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Pero es un convenio a nivel internacional que no permite la pena de muerte, y Guatemala está adscrito a este convenio. Uh-huh, muy bien, ¿alguien más que nos apoye por ahí? Y algunos ya han colocado en el... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Me parece que es porque la pena de muerte en Guatemala está regulada por el Pacto de San José,
que reconoce que la pena de muerte, pues al condenado tiene derecho a solicitar algún tipo de amnistía o indulto. Entonces, como Guatemala está adherida a ese pacto, pues por eso no se ha hecho la aplicación. Sin embargo, sí la reconoce también la Constitución de la República, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Una última intervención. Licenciado, Sí, licenciado, Carlos. claro, fíjese que yo estaba leyendo el artículo 18 sobre la pena de muerte de la Constitución, o sea que es un principio constitucional. Ahora yo veo un abuso del derecho internacional en este sentido, porque si usted nos acaba de explicar que el derecho internacional no puede estar arriba de nuestra Constitución, sino a la par, y tienen Guatemala está suscrita al Pacto de San José, el cual no le permite ejecutar la pena de muerte. Entonces, no sé, yo a criterio personal, yo sí veo un abuso del derecho internacional en ese sentido, Lee. Muy bien, muchas gracias. Ahora les comento. Nosotros encontramos esa disyuntiva y, por ejemplo, nosotros tenemos reconocido, en este caso, el derecho. Perdón, alguien puso ahí su audio. O sea, está reconocido el denominado Pacto de San José, pero este, para que entrara a funcionar en Guatemala, tuvo algunas reservas. Estas reservas significan que existían algunos artículos que contrariaban el ordenamiento jurídico guatemalteco. Eso quiere decir que nosotros básicamente aceptamos, pero de una forma parcial, ese pacto de San José. Entonces, a través de diferentes protocolos o diferentes enmiendas que se han ido haciendo a través de los tiempos, Guatemala, digamos que a regañadientes, ha aceptado esa normativa internacional. Entonces, o sea, está regulado en Guatemala que la pena de muerte sí se puede aplicar. Sin embargo, nosotros estaríamos contrariando o violando derecho, o sea, el derecho internacional en materia de derechos humanos, porque, o sea, si lo vemos desde esta perspectiva, o sea, ya este Pacto de San José garantiza esos diferentes derechos humanos como tal. Entonces, en su momento, pues, ha sido esa aplicación, ha sido esa interpretación, siempre ha sido de debate si debe de aplicarse o no debe de aplicarse la pena de muerte en Guatemala, porque al final es como que el último recurso que se le está dando a una persona, ¿verdad? Porque, o sea, es un derecho que en Guatemala tiene y que el presidente lo puede otorgar, de decir que si le da la amnistía o el indulto o le conmuta la pena. Entonces, pues es un tema que sí debemos de irlo analizando nosotros, cómo es que se va dando y se va repercutiendo, y cómo es que se va aceptando poco a poco dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, creo que es un tema muy importante poder tratar esta Convención Americana de los Derechos Humanos, o el denominado Pacto de San José, que, como les digo, a partir del año 1969, pues fue aceptado por Guatemala. Sin embargo, no fueron aceptados. Solo quiero leer aquí a los compañeros. Por ejemplo, Eric y Estuardo me dice: en el año 2000, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, el Congreso derogó el decreto 159, que era la ley del indulto, el cual contemplaba la facultad del Ejecutivo para conceder el indulto o conmutación de la pena y reglamentaba el procedimiento para hacer efectivo tal derecho. Walter dice que no es así, no está regulado, por eso no puede aplicar, porque dice que no se le puede aplicar a nuevos y, por lo tanto, regular el indulto iría contra el pacto. Está en un impasse. Incluso la CC votó los artículos que hablaban del peligro, de la peligrosidad, que eran los que le daban vida a la pena. Entonces, Karen dice que con esto está demostrado que la Constitución Internacional, no sé cuál Constitución Internacional se refiere, sí está por encima de la Constitución guatemalteca, que así lo consideran muchos. Por eso, en muchos casos, buscan solución allí. Voy a quedar con esas tres interpretaciones. Como les digo, ante ese vacío legal que no se sabe cuál norma poder interpretar, es acá donde la Corte de Constitucionalidad va a emitir una opinión consultiva que va a ser solicitada, en este caso, por el presidente de la República de Guatemala, y va a ser, o sea, esta Corte
la que va a hacer esa interpretación exhaustiva de ese artículo específico y entonces va a darnos la salida y nos va a decir si efectivamente se puede o no se puede aplicar ese artículo en Guatemala, si es, se puede o no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. Por esa razón, pues como les digo, encontramos esas variedades de criterios y que acá es donde se va a aplicar precisamente ese control de convencionalidad para poder interpretar si va a ser la Constitución la que va a entrar de manifiesto o si va a ser otra norma, en este caso la Constitución la que va a prevalecer. Entonces, pues así podríamos ir tocando muchos casos, pero si quieren esto, pues ya el tema de la pena de muerte lo vamos viendo para otra clase, para poder ir avanzando en los contenidos que aún tenemos, ya que si no se nos acumula toda esta parte y aún tenemos que ver el tema del constitucionalismo también. Entonces, me esperaría que pasemos ahorita a la siguiente parte. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Lick, perdone, nuevamente sobre el tema, sé que quería avanzar, pero el artículo 46, que es el de primacía del derecho internacional, es al que se refería usted, creo, en el momento, solo para que tengamos ahí el contexto más o menos, ¿verdad? Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias ahí por sus intervenciones, fueron muy valiosas, igual que la de todos los compañeros, a través de los diferentes puntos de vista que fueron externando. Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, si aquí en Guatemala entonces ya se ya tiene la pena y todo, ¿verdad? Pero yo no estoy conforme con eso, ¿me puedo ir a los tratados internacionales o algo así? ¿Es como usted dijo, no? Sí, como nosotros tenemos el debido proceso, tenemos el derecho a defensa, son principios constitucionales y están plasmados dentro del articulado de la propia Constitución. Entonces, hasta que no sea usted vencida por completo en su situación jurídica, pues usted es inocente y puede buscar la protección nacional, y si usted no la logra alcanzar, puede irse a la protección, a buscar la protección internacional. Entonces, pues ya hace usted de conocimiento su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues esta pues ya va a analizar si es efectivamente, se presume que existieron violaciones, entonces ya lo conoce el comité directamente de derechos humanos, que va a ser quien va a llevar el proceso. Para eso, pues ya, como le digo, ya tienen que haberse agotado la definitividad de, o sea, ya no hay ningún recurso pendiente. O sea, ya apelaron, ya se fueron a una casación, se fueron a un amparo, y pues ya no hay recurso pendiente que usted tenga pendiente de que se tenga que dilucidar. Entonces ya no hay nada más que se pueda plantear al respecto, entonces pues ya se van a buscar esa protección a nivel internacional. Gracias, licenciado. A usted muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de qué son las fuentes del derecho constitucional. Y pues para eso pues podemos hablar que las fuentes de derecho constitucional son, bueno, ustedes ya vieron qué son las fuentes del derecho como tal, ahora lo vamos a ver como las fuentes del derecho constitucional. Y dentro de esa perspectiva pues básicamente podemos decir que son los diversos modos o las formas mediante las cuales se va a crear y se van a originar las normas, que en este caso van a ser las normas constitucionales, y también los diferentes mecanismos y procedimientos de modificación a las mismas. Entonces, si hablamos de las fuentes de derecho constitucional, pues al igual que el derecho vamos a encontrar fuentes directas, que son por ejemplo la ley y la costumbre. Vamos a encontrar fuentes indirectas como lo son la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado, que ya hablamos parte de esto la sesión anterior. Y pues en este caso, pues las fuentes del derecho constitucional podemos decir nosotros que son todas esas causas, hechos, fenómenos que lo van generando. Entonces encontramos acá lo que son la Constitución, las leyes constitucionales, esa costumbre, esa jurisprudencia, esa doctrina y ese derecho comparado. Así pues el derecho
Las fuentes del derecho constitucional son esos diversos modos o formas mediante las cuales se van a crear o se van a originar esas normas constitucionales. Y, por ejemplo, encontramos diferentes fuentes, por ejemplo, el tema del derecho escrito, que en este caso, pues, la Constitución como fuente de derecho constitucional la vamos a entender nosotros como ese conjunto de prescripciones que integran el texto fundamental. Sin embargo, pues, este documento en sí no agota esa materia constitucional de manera que la Constitución en sí, digamos que es naturalmente una fuente del derecho constitucional, pero esta no puede existir sola. Entonces, es decir, que para coexistir tiene que haber junto a ella otras normas. Por ejemplo, ustedes vieron las normas constitucionales, la ley del orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, etcétera. Entonces, pues esas son como que las normas complementarias de rango constitucional. Entonces, pues básicamente están a la par como una fuente del derecho constitucional. La jurisprudencia, pues creo que ya la platicamos ahí, la jurisprudencia que crea la Corte de Constitucionalidad. También la Corte Suprema de Justicia crea cierto tipo de jurisprudencia. Solamente que en la Corte de Suprema son 3 fallos contestes, mientras que en la constitucionalidad son 5. Entonces, pues, la jurisprudencia son esos órganos judiciales que aplican esa a la Constitución, que la interpretan, que, digamos, que les sirve a ellos para poder aclarar esas lagunas de ley o esos preceptos más oscuros, ¿verdad? Lo que hacen es como que irlas adaptando al contexto del momento, a esas situaciones sociales o políticas que se van generando. Entonces, pues, esos alcances lo vas dando dentro de esa jurisdicción constitucional, porque ellos son los que tienen esa competencia para poderlo realizar. Y cuando hablamos de la costumbre, pues, básicamente, acá nos basamos en lo que hemos aceptado nosotros de una forma tácita que se viene haciendo a través de los años y que se va trasladando a veces de generación en generación, de pueblo en pueblo. Entonces, es esa costumbre, esa tradición, a veces parte de ese mismo derecho consuetudinario que se vuelve a través de la costumbre, porque, o sea, vieron que les funcionó en un momento dado. Y pues lo siguieron aplicando, porque antes no habían como que esas fuentes del derecho, no habían esas normas para poderlo ir aplicando. Entonces, pues, eso básicamente es lo que podemos hablar sobre el tema de las fuentes del derecho constitucional. No sé si tenemos alguna duda, si no, pues entramos ahí a hablar de los diferentes elementos también, ¿verdad? Perdón, licenciado, usted mencionó que la Corte son 3 fallos y la constitucionalidad son 5 fallos, algo así. ¿Mencionó o no? Sí. Ah, y si no, pues les confirmo más adelantito. Ah, gracias. Claro que sí, ahorita vamos a... Licenciado. Sí, por favor, le escucho. Fíjese que usted tocaba ahorita algo bien importante en el tema de la ley de orden público. Fíjese que yo estuve leyendo esa ley cuando pusieron, este señor presidente actual puso los estados de sitio, bueno, así ha venido gobernando, ¿verdad? Pero esa ley, estaba viendo yo, por ejemplo, de que la Constitución actual, esa ley le dio vida a la Constitución de 1965, y fíjese que a mi parecer, esa ley quedó derogada cuando entra en vigencia la del 85, o sea, la actual que tenemos. Uh-huh. Porque, y dado eso, le hago este análisis porque fíjese que estaba leyendo, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, pero yo creo que es el artículo 12 de esa ley, que le refiere a la Constitución, y en la ley dice una cosa y la Constitución actual dice otra. Y si va acorde a la Constitución de 1965. O sea, yo no sé si yo estoy equivocado, pero esa ley ya no está vigente. ¿Podría corregirme, Alí? Perdone. Sí, muchas gracias, Carlos. Aquí se aplica lo que es una ley positiva, pero no vigente, porque han quedado muchas lagunas o muchos vacíos legales a raíz de la última constitución del año de 1985, porque a la par de ella tendrían que haberse
modificado muchos de los instrumentos constitucionales que le acompañan. Entonces, ahí es donde se va a encontrar esa disyuntiva de que de esa misma nueva, de esa ley anterior es inconstitucional porque ya no está dentro de los parámetros de esta nueva constitución. Así como sabemos, el derecho evoluciona constantemente, entonces debe de hacerse, digamos, esa modificación, esa reforma a esta ley constitucional para que pueda estar en ese sentido. De hecho, pues, por ejemplo, a ustedes les puede servir así como este ejemplo que usted pone ahorita de trabajar algún punto de tesis para poder proponer en un momento dado algún análisis sobre esta situación para que pueda ser tomado en cuenta pues ya más adelante. Aunque ahorita estamos hablando y ustedes están en tercer semestre, pues quinto, séptimo, noveno, nos faltarían 3 años para llegar a ese momento. Puede ser que también en su momento alguien presente un punto similar. O bien que, digamos, dentro de la capacidad que tenemos nosotros para poder crear una iniciativa de ley, pues podamos ir buscando cómo poderla modificar. Solamente que tenemos que tomar en cuenta, y más adelante lo vamos a ir viendo, que si es una norma constitucional, pues debe de hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de constitucionalismo. Por ejemplo, yo no lo veo tanto como punto de tesis, que podría ser punto de tesis, pero lo veo más como de inconstitucional. O sea que, y a mi parecer, los abogados actuales, con tanto abuso de este gobierno, porque es un abuso realmente estar aplicando una ley que ya no está vigente. O sea, ahí caemos a la retroactividad de la ley. Entonces, y la ley surge efecto retroactivo, dice, solo cuando favorezca al reo. Pero en este caso se está aplicando una normativa de 1965 que fue para reprimir a la población. Entonces yo lo veo más como una inconstitucionalidad. O sea que sí se pudo haber planteado muchas inconstitucionalidades, pero bueno, lamentablemente los abogados no lo vieron de ese modo, ¿verdad? Sí, como veo aquí pueden suceder esos dos escenarios, el que se plantea una inconstitucionalidad parcial o bien, ay, se me fue la idea ahorita, o sea, una inconstitucionalidad o dos, o sea, que sea sometido a la Corte de Constitucionalidad para que emita una opinión consultiva acerca de ese tema, o sea, pero digamos, esa opinión consultiva es una función muy específica del presidente, que si lo vemos desde el punto de vista como me lo maneja don Carlos ahorita, o sea, a él no le interesa realmente esa situación, porque al gobierno, a los políticos, lo que les interesa es mantener al pueblo, digamos, oprimido, agachado, o sea, los ojos cerrados, que no puedan actuar, porque al momento que ellos se den cuenta del pueblo que tiene el poder, o sea, lo que va a hacer es quitar a esos gobernantes que ellos mismos han elegido. Entonces, ese despertar que puede tener el pueblo, ellos no les conviene, pues, que pueda llevarse a cabo. Y, digamos, los abogados no van a plantear regularmente una inconstitucionalidad porque, digamos, porque no les afecta, a menos que hubiera alguien que esté detrás que, digamos, o que hubiera otro interés de una cierta parte de la población. Tal vez de esa forma es que lo podrían llevar a cabo. Entonces, sí se puede hacer, pero sí es un poco complicado para poderlo llevar a cabo. Pero sí tiene mucha razón, don Carlos, sobre ese tema. Gracias, Nick. A usted, gracias por la interpretación. Licenciado, disculpe la pregunta. ¿El Sí, poder por favor. público tiene límite? Sí, tiene sus límites. O sea, todo, y por eso es que existe esa precisa, la famosa teoría de los frenos y los contrapesos. Porque, o sea, no puede supeditarse uno de los otros, o sea, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces siempre va a haber uno que le va a detener de una forma. Hacíamos el ejemplo la sesión anterior, que, digamos, el Congreso puede emitir una ley que, como regularmente saben, que
en 5 minutos creo que leen como 500 artículos, entonces solo la prueba. ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. Entonces ni siquiera se consensúa realmente esta afectación que puede tener para la población, porque muchas veces son intereses de corporaciones nacionales, transnacionales, muchas situaciones que a ellos pues lo que les interesa es que se aprueben muchas veces porque hay algún tipo de negociación bajo la mesa. Si se han dado cuenta, realmente las leyes más polémicas son las que se aprueban después de las 7, 8 de la noche, las que no están bajo el escrutinio público. Entonces, por ejemplo, hay cierto tipo de leyes que para que puedan entrar en vigencia deben de ser vetadas o no por el presidente de la República. Entonces, si él dice no, no estoy de acuerdo, por ejemplo, entonces esa ley no entra en vigencia o debe regresar nuevamente al Congreso para que ellos la analicen. Entonces, por ejemplo, si el presidente a través de su organismo ejecutivo, es decir, los ministros de cada uno de los ministerios, no están haciendo su trabajo correctamente o hay una, digamos, una especie de persecución político, van a ser citados por el Congreso para muchas situaciones o inclusive para una interpelación. Y entonces lo que van a hacer es dar un voto de falta de confianza a este funcionario público a efecto de buscar que sea removido del puesto, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, se van dando cuenta ustedes que existe esa, como que esa teoría de los frenos y contrapesos para poder frenar ese ejercicio del poder público cuando sobrepasa sus límites. Que en ese caso, digamos, el organismo judicial también tiene el poder de poder quitar el antejuicio. En este caso, pues cuando se presume que sí se dan todos los elementos constitutivos para poderlo otorgar. Entonces, por ejemplo, si se recuerdan ustedes de Aldo Dávila, que es un diputado que, o sea, no tiene antejuicio ahorita y puede ser juzgado por sus acciones o por lo que haya hecho o dejado de hacer. Hay otro diputado ahorita que creo que no sé si es de Conred o Insibume o qué situación, lo están investigando ahorita y a la esposa y al hijo y no sé qué más situaciones. Entonces, por ejemplo, a veces los cubre esa ley de antejuicio o ese derecho de antejuicio que ellos tienen para poder ejercer sus cargos de manera libre hasta que cumplan con su función. Entonces, por ejemplo, ese antejuicio cubre al expresidente Jimmy Morales, que ahorita está en el Parlacén y que no puede ser juzgado en este momento porque goza de esa inmunidad específica. Entonces, o sea, a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas, pero esos tres poderes, pues básicamente entre ellos no puede supeditarse el uno del otro. No sé si me doy a entender con eso, creo que era Mayra, ¿verdad? Sí, licenciado, ahora sí, entendí, gracias. Muchísimas gracias a usted. Entonces, pues, ahora vamos a comprender un poco también cómo es que se va dando la relación del derecho constitucional con otras disciplinas jurídicas, por qué tiene que existir esa coincidencia o esa interrelación entre ellas. Y pues para eso tenemos que pensar o que establecer que el sistema jurídico, en este caso, pues es una base del derecho para que puedan aplicarse todas las demás disciplinas jurídicas. Entonces, el derecho constitucional es esa norma primaria y la relación que va a existir entre esta y las demás disciplinas, pues va a ser como que una subordinación ante la Constitución. Entonces, se puede decir que tiene esa relación el derecho constitucional con todas las áreas de la ciencia jurídica, no solo a las áreas de derecho público, sino a las áreas de derecho privado. Yo creo que ya habíamos platicado de cuáles son las áreas que competen al derecho público y cuáles al derecho privado. Pero pues básicamente el derecho constitucional, dentro de todo este haber, lo que va a hacer es fijar esos principios fundamentales o los cimientos de las diferentes organizaciones jurídicas y políticas del Estado, para que las demás ciencias, que en este caso serían como las ciencias auxiliares y complementarias al derecho constitucional, puedan realmente coexistir y ser aplicadas de forma concreta.
Entonces, pues por eso se dice que posee esa importancia fundamental, pues tomando en cuenta que las normas de derecho constitucional, la presencia de esos principios básicos o fundamentales también de todas las ramas del derecho. Entonces, es como una doble vía. Entonces, acá se encuentran expresados los grandes lineamientos a los cuales se deberá adecuar, por ejemplo, la legislación civil, la comercial o las restantes ramas del derecho. Entonces, la función de ella, entre tanto, pues va a ser en ese marco de una relación, básicamente de una subordinación que nos va a permitir, por ejemplo, ampliar y desarrollar esos principios genéricos del derecho constitucional. Entonces, pues puede inferirse que de la amplitud de estas ramas del derecho público, también la van a conformar el derecho privado y la relación que entre ellos va a existir. No sé si me doy a entender hasta a esa parte. Y por ejemplo, si hablamos de derecho civil, en relación con el derecho constitucional, de esta se van a desprender varios temas que van a atañir directamente, por ejemplo, el derecho de familia, los derechos de autor, las responsabilidades civiles. Si lo vemos, por ejemplo, con el tema del derecho comercial, lo podemos asociar con la libertad de comercio, con la libertad de industria. Si lo vemos en materia de sociedades, por ejemplo, las prohibiciones de las organizaciones para poder tener monopolios, etcétera, ¿verdad? Entonces, que aunque sea que no hay monopolios en Guatemala, por ejemplo, Claro y Tigo es un claro ejemplo, pues, de esa situación. Después de que se privatizó Telecomunicaciones de Guatemala, Guatel, creo que se llama. Entonces, pues, de esa manera se va a relacionar con el derecho penal, con el derecho administrativo, con el derecho fiscal, con el derecho procesal, con el derecho político. Y si nosotros pues lo vemos ya desde el punto de vista de que también se relaciona con otras disciplinas, pues podemos hablar que si por ejemplo se relaciona con el derecho constitucional particular, el general y el comparado. Entonces cada uno de esos pues va a tener sus diferentes funciones. En este caso el particular, ya lo vimos anteriormente, pero se va a encargar de esa organización jurídico y político del Estado. El general, pues básicamente va a partir de los principios y conceptos en los que se encuentren los derechos positivos. El derecho constitucional comparado, pues básicamente su objeto va a ser el de analizar comparativamente a las instituciones o a los regímenes políticos de los diferentes estados. Entonces, pues esa cuenta es básicamente cómo se va dando todo este proceso del derecho constitucional en su parte, pues más fundamental, como que esas nociones generales o preliminares que ustedes han ido viendo a través de todo este proceso. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Licenciado, perdone Sí, otra vez. no se preocupe. Yo no sé si usted nos va a subir material de apoyo y yo tengo entendido que dentro de 2 semanas más o menos ya son los primeros parciales, ¿verdad? Pero yo no sé si solo yo soy o también los demás compañeros, pero yo encuentro unas diapositivas con muy poquito contenido que usted ha subido, ¿verdad? Por cierto, muy pocas, ¿verdad? Yo no sé si... Así de favor le pediría si nos puede subir material de apoyo o algo. Yo estoy asustado porque hay que leer bastante, ¿va? Y pues Exacto. lamentablemente no hemos podido tener muchos libros. Entonces de repente usted nos apoya ahí con material para prepararnos para el examen, ¿verdad? Porque muchos pues no nos da tiempo a veces de apuntar de todo lo que platicamos acá, ¿vale? Solo esa es mi consulta, Ali, perdone. Vale, perfecto, sí, tiene toda razón, don Carlos. Y yo trato de no cargar mucho las diapositivas de texto, de contenido, porque a veces dicen los mismos estudiantes, qué incómodo es de que el docente solo venga a leernos las diapositivas. Y pues tampoco me gusta como que cargarles de mucha lectura, porque si no los voy a quemar muy, muy rápido. Y aparte, o sea, no es solo mi curso, sino que son 4 cursos más los que reciben. Entonces, por lo mismo trato de hablarle como que lo más concreto posible
en cuanto a lo que estamos viendo, y trato, o sea, que se vaya abordando en clase. Pero sí voy a tratar de compartirles ahí algún contenido extra. Y ahí sí que ya quien lo quiera leer, pues lo leerá, ¿verdad? Porque a veces también nos damos cuenta de que, por ejemplo, en las diapositivas estaban respuestas de algunas preguntas que habíamos hecho en el laboratorio, y pues aún preguntaban dónde se encontraba esa situación. Entonces ya es cuestión de cada uno, pero con gusto voy a tratar ahí de irles colocando esa información. Y sí, yo creo que dentro de 2 semanas nos toca. Que habían varios libros en los cuales nos podíamos apoyar nosotros también. Entonces, exacto. Imagino que cada uno, pues, nos tenemos que ir apoyando también, ¿verdad? Con cada libro que nosotros vayamos eligiendo. Lick, perdone también, y Mayra, perdón. Me imagino que como todos los cursos, su parcial estará redactado según la clase que usted nos está dando. Sería ilógico que nos sacara preguntas de algo que no hemos visto, ¿verdad? Entonces me imagino que todo lo que usted nos está dando es lo que vamos a recibir también en el parcial, imagino, ¿verdad, licenciado? Gracias. Exactamente, sí. Entonces, el programa básicamente ahorita lo que me estoy basando yo es en estas 2 unidades. Ahorita pues vimos el tema del derecho constitucional, su definición, objeto y funciones, el origen, las fuentes y desarrollo, las disciplinas jurídico-constitucionales y las relaciones que tienen con otras ramas del derecho. Entonces hicimos más énfasis en estas 3 primeras, que eran las que eran como que un poquito más cargadas. Porque si se dan cuenta ustedes, acá tenemos objetivos que eran los que teníamos que abarcar. Y pues las diferentes pláticas que hemos tenido nos han permitido ir colocando dentro de nuestro acervo cultural muchas imágenes o muchos aspectos que tal vez no manejábamos anteriormente, como por ejemplo el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad que estábamos hablando ahora. El interrelacionarnos ya con un poquito al tema, como decía el compañero, la ley del orden público, que solamente hasta que empezamos a leerlo nosotros ya empezamos a tener esa interacción y a generar esas dudas que nos han ido generando. Entonces, hoy es día miércoles, ¿verdad? Sí, entonces, sí. La otra semana pues vamos a abordar ya el tema del constitucionalismo. Y básicamente, pues, vamos a hablar de toda esta parte. Y pues les vamos a ver un poquito acerca de la historia de las constituciones para que ustedes también vayan teniendo un poquito de ideas. Perdón, vamos a silenciar a la compañera. Por aquí me estaban escribiendo algo. Bien, lo que habíamos quedado pendiente en el tema anterior era también lo de los frenos y contrapesos, y creo que nos lo iba a explicar un poquito mejor. Ya. Muy bien, yo creo que les expliqué hace un momento cuando hablamos de los 3 poderes del Estado, o sea, del límite del poder público. Entonces pues creo que ahí pues abordamos parte de ese tema, Mayra. Y Daniel me pregunta acá, ¿existe otra plataforma de Classroom o solo una plataforma? Tal vez me puede ampliar un poquito más, Daniel, ¿a qué se refiere usted con esa parte? Y Mirza me levanta la mano por acá también, entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una pregunta, fíjese, licenciado, que ayer, yo tengo una hermana que está en el 5.º semestre, ajá, y ayer estaba oyendo yo en la clase, en una de las clases de ella, que un licenciado les estaba diciendo a ellos que ellos ya tenían que saber cómo se,
cómo se subrayaba en cada uno de los de las leyes o de los cada artículo que uno tiene. Entonces él les dijo al grupo, ¿verdad? Yo solo estaba escuchando, pero la pregunta es eso, ¿cómo podemos hacer nosotros para saberlo, licenciado? No sé si usted nos puede orientar más o menos cómo hacerlo, porque él decía de que, por ejemplo, cuando hay ¿cómo fue que la pregunta? Él estaba diciendo de que, por ejemplo, cada artículo lleva, podíamos ponerlo por colores, y también otro licenciado que en una de las clases que tuvimos ayer, él nos decía que se podía subrayar de tres maneras. Pero no sé usted si tiene algún conocimiento de eso, cómo lo trabaja usted, si de repente nos puede orientar usted un poquito. Muy bien, yo creo que ahí sí es cuestión de organización, porque, por ejemplo, algunos nos funciona con color morado, por ejemplo, los plazos, pero tal vez a alguien le gusta colocarlo de color verde, o por ejemplo, los recursos yo los coloco de un determinado color, pero sí va a ser cómo se discipline cada uno. Pero mire, usted tiene el conocimiento de cómo, por ejemplo, se puede anclar cuando nosotros tenemos alguna ley que se ancla con la Constitución o la Constitución con otras leyes. Más o menos sabe usted cómo es eso, ¿no? Es que ellos estaban hablando de eso ayer y a mí me quedó la curiosidad y dije, yo le voy a preguntar a alguno de los licenciados nuestros. ¿Con postre y resaltador? No, pero no con resaltadores, no es así la pregunta, perdonen compañeros. O sea, ¿cómo anclar, digamos, de la Constitución para poderlo poner en otras leyes? Esa es la pregunta. Perdón, que me con un lapicero haces una flechita y escribes de que está vinculado a la Constitución. Por ejemplo, lo que está hablando la compañera, voy a darle un ejemplo. El artículo 15 de la retroactividad de la ley de la Constitución, entonces se le pone un apartadito ahí donde dice ver el artículo 7 de la ley del organismo judicial. O sea, yo me imagino que a eso se refiere la compañera, ir relacionando, se le llama concatenación de leyes, ¿va? Ajá. Me imagino que por ahí va la cuestión. Por ejemplo, el 15 de la Constitución, pongo yo aquí ver artículo 7 de la ley del organismo judicial o de la LOJ, ¿va? Como comúnmente se le llama. Entonces, por ahí creo que va su pregunta, compa. Ajá, sí, yo solo hacía la hacía para ver si usted sabía algo así, licenciado. A mí, o sea, ella quedó de que este licenciado les iba a enseñar a ellos y ella me va a enseñar a mí, pues, o sea, por si más adelante se los puedo pasar, yo se los paso, pero solo tenía la duda, ¿verdad? Gracias, licenciado, y gracias, compañero, te lo agradezco un montón. Bueno, está bien, Mirza, sí, yo creo que eso se escapa un poquito del tema de la clase de hoy, y ahí sí cada quien va a ir encontrando la forma de hacer los diferentes llamados, y como dijo Carlos, ¿verdad? Si usted ponga en la Constitución, puede hacer diferentes llamados a la ley del orden público, al código penal, al código civil, al código de comercio y viceversa. En el código de comercio usted puede poner, ver el artículo tal de la Constitución, o sea, ahí va a hacer usted el llamamiento que en su momento considere que sea más necesario o más oportuno. Entonces, pues, creo que por respeto a los compañeros, pues vamos a dar por finalizada esa parte. Y si no hay ninguna otra duda, pues dejamos por hoy acá para que puedan estirar un poquito las piernas y ya prepararse para el siguiente curso. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado.